popular se inicie el debate popular para impulsar como una o nada. Juntemos el esfuerzo para poder lograr el gobierno comunal. No más tutelares, no más imposición. Repoliticemos nuestro movimiento y extendamos nuestra voluntad de lucha, la importancia y el avance del poder popular. Damos inicio a la asamblea pautada para el día de hoy a la ala sur del aeropuerto y comunidades adyacentes de La Caruceña que conforman el territorio Comuna Socialista Paroa. Ante todo, primeramente, darle la gloria a Dios y a todas las personas presentes. Queremos dejarle claro que esto no es ni la cuarta parte porque la reunión fue relámpago. Si se hace una reunión coordinada, aquí se llena el triple. Esto es para que todos lo tengan claro. Bueno, este mensaje consecuente, camarada, es a raíz de la situación que se ha venido presentando desde el día miércoles 25, cuando fuimos abastecidos 28 consejos comunales con el beneficio de las cajas CLA. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando nosotros recibimos las cajas CLA, muy bien es evidente que el ingeniero Tostate sí se le firmó un acta donde tiene una fe de rata, que la fe de rata ahí explica que él estaba bajando las cajas así de los contenedores. El significado de esa acta es que él da a entender que si eso tenía un faltante, él no era el culpable porque así venía de los contenedores. Lo que él nunca explicó es que en esas cajas venía producto malo. Si es verdad, productos como la leche que tenía una fecha de vencimiento del 2018, pero cuando usted la probaba y cuando usted la abría, la leche estaba mala y estaba amarilla. O sea, muy bien se puede decir que podía tener otra fecha, pero el producto estaba malo. En el momento que las latas de atunes eran explotadas, se explotaban en las cajas, contaminaban los productos. A más de uno se le contaminó la caja. Fuimos el día 26 a las adyacencias de la gobernación del estado Lara a ser presente y a pedirle a la gobernadora del estado Lara que por favor nos solucionara nuestro problema, que era la reposición llevando pruebas. Ahí se llegaron a tres acuerdos. Los tres acuerdos eran: uno, que muy bien podía ser restituida la caja; dos, los productos faltantes; o tres, muy bien podía ser con unas bolsas de comida. La camarada Yasmin, con el expediente que lo necesitamos aquí para mostrárselo a la gente, miren, entonces se llega a ese acuerdo. No lo trajiste para resguardarlo, claro, miren, hay una documentación muy importante que son 28 dossier donde los manzaneros fueron casa a casa, donde la gente lo firmó y todos tienen conocimiento. Eso lo manda a pedir la gobernación del estado Lara para presentárselo al ministro para hacer entrega de los alimentos. Pero ojo, han venido dándose cuenta por Twitter, por Facebook, por Instagram, que hubo un consejo comunal de La Caruceña que cargó el día siguiente. Ese día siguiente el compañero les ofrece, por casualidad, que nada es fortuito, un kilo de azúcar extra. ¿Verdad que sí? Eso no debió de permitirse porque ahí el señor, lamentablemente, no estamos acusándolo, ojo, que quede grabado y claro, nosotros no estamos buscando culpables. O sea, se ha querido lavar la falta. ¿Qué es lavar la falta? Lavar la falta es cuando yo me siento con el director de la institución y el director de la institución me entrega a mí unos combos de higiene personal por un precio X módico para llevarlo a X comunidad y negocio, o llámese, me recibo esos productos para dárselo a la gente cuando eso no era el acuerdo. Si me voy explicando, en el momento que eso lo reciba algún líder de los 28, se está dando por entendido que los acuerdos llegados están siendo violentados. Cuando usted firma algo y se compromete y llega a eso, usted como vocero debe respetarlo. Aquí en esta asamblea de ciudadanos y ciudadanas nos encontramos aquí para decirles la verdad de la respuesta que dieron ante esta situación. Como es debido, hay cosas
que debemos decirla. Le pedimos a la señora gobernadora, amiga nuestra, almiranta Carmen Meléndez, nuestra Esperanza en Lara, que por favor tome cartas en el asunto. Tome cartas en el asunto, porque si muy bien hay casos de niños con diarrea, adultos con diarrea, y eso no es mentira, nosotros estamos exigiendo una respuesta y lo estamos pidiendo. Por ese motivo es que la radio, la televisora comunitaria y todos ellos se encuentran aquí presentes para grabar esta asamblea, porque esto va a llegar como soporte a ella. Hay cosas que se deben manejar en lo interno, que luego que se queden aquí, ahí las daremos a difundir y lo divulgaremos, porque todos deben de estar enterados. Entonces, dada la circunstancia y dada todo, esto no es mentira, no es mentira que esas cajas el día 25 venían con unos faltantes. No es mentira que esa leche venía en condiciones que no eran adecuadas. No es mentira que habían harinas nacidas. No es mentira que los atunes estaban malos. No es mentira que a la caja le faltaban productos. O sea, los CLAC no tienen nada que ver en eso de sacarle productos. Muy fortuitamente y casualmente los medios de comunicación agarraron aprendidos a dos sujetos que le estaban sacando productos a los CLAC. Ahora la pregunta sería, ¿qué fueron ellos los que le sacaron productos a todas esas cajas que llegaron al territorio? Es una pregunta que debemos de hacernos, pero esa es una pregunta que debe dar el Estado. Nosotros llevábamos muy avanzado todo lo que íbamos a entregar.